Uno de los errores que hemos hecho, hacer los RJ45 sin tener estirado el cable a la medida de lo que teníamos que tirar. Por eso tenemos unos rollos de 4 o 5 metros en cada puesto. No teníamos capuchones de RJ45 para todos los cables. Y bueno, los capuchones nos sirven para luego que hagáis clic, ese bien. Pero bueno, tampoco es imprescindible. ¿Veis que falta poner eso? ¿Vale? Mientras eso esté bajado no pasa nada si toco, pero falta esto porque los que hemos comprado son de seguridad, tienen tapa de esa como los de cocina, de esa que hace clic, 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 y entonces pues esos son más raros que los pida la gente y tardan más en traernoslos, pero hemos pedido esos porque son más seguros para los niños. Hemos puesto esto también aquí, no vaya y uno se nos abra la cabeza. Se trata de una gomita de estas que se pone para los niños pequeños. Nuestros dos pedazos de switch funcionando perfectamente. Ahí veis la canaleta, el acabado es todo lo mejor que hemos podido hacerlo, pero si le doy a tú y... ahí se ve un poquito tal, un poquito gusto, pero bueno, no darle a tú, ¿vale? El trabajo se ha hecho entre tres personas. Si queréis hacer esto en vuestro cole para evitar el wifi, porque todo esto viene. Porque lo que deseamos realmente, bueno, además de tener un aula con electricidad, que las tablets también van con electricidad, lo que se pretende es quitar el wifi, es decir, no trabajar con tablets, sino trabajar con portátiles, que es el instrumento de trabajo por excelencia. Las tablets sirven para recibir información, pero no para crear. Pues la verdad que no. Si queréis hacer esto, no sabéis cómo, antes de ayuda, además Jorge, aquí está el teléfono. Eso se verá. Bueno, y eso es todo. Ánimo, no os desesperéis y trabajad porque el wifi no llegue a las escuelas porque hace un mes no, de formato ya, salió que en Francia, si no lo buscáis en Google, Francia prohíbe el wifi en escuelas de primaria y en guarderías. ¿Sí? Y no es por vicio, lo prohíbe porque es perjudicial para la salud. Quizá para nosotros no, pero para los más jóvenes sí. Entonces es importante que no haya wifi. El wifi puede estar en el ambiente, eso no pasa nada. Pero el estar trabajando con un dispositivo wifi es estar tocando una antena wifi. Entonces, eso es lo que intentamos evitar con esto. Y bueno, no nos van a faltar fuerzas para seguir intentando. Chao y ánimo. Audio Jungle.